A ver, negro, yo no tengo mucho tiempo, vos sabes. Ñañito, te traigo el proyecto que nos va a sacar de la más baja pobreza. Ah, ya. Y no te veas que no tienes nada de trabajo, pues aquí, ¿verdad? Convénceme, convénceme. Mira, escucha. A ver... Ah, la historia comienza así. Una pareja que se reencuentra para su idilio de amor en medio del exótico oriente ecuatoriano. Tengo tanto que contarte, tantas cosas. Ya pues, entonces dale desde el principio. Sale, negro. Sale. No me hagas perder el tiempo, hermano. Ya te dije, yo estoy ocupado. Aguanta, hermano. Es que la historia comienza hace... hace como unos 20 años. ¿Cuánto? ¿20? ¡20! Ya. ¡Chuta, loco! ¡Corre! ¡Que ahí viene el poli! Buena la espumilla de Doña Hortensia. ¡En la próxima les agarro, guambras, hijo de putas! Señor, cómpreme una. Sale, sale. Señor, una espumilla, por favor, por favor. ¡Cómpreme una! Señorita, una espumilla, no sean así, por favor. Sarmanes. Señora, cómpreme una. Señor. Chuta nada, loco. Una espumilla hemos vendido. Simón, Olga, es tu culpa, loco. ¿Y cómo así? Es que estás bien feo, loco. Espantas a los clientes. Ya, pues no me vaciles así. Tú sabes que yo te negré los ojos. ¿Y quién habla de negro? Ya, pues no te me cargues. Estos manos así no van a vender nada. Dejen que yo les saco lite y van a ver que venden todito. Pero eso sí, me dan la mitad de la plata que ganan. ¿Y esta man quién es? ¿Cómo si te vamos a dar la mitad de la plata? Igual así nos ayudes a vender toda la mitad para vos, solo es mucho. Pero si no hemos vendido nada hasta ahorita, ¿cómo vas a ser tú para vender todo, niña? Bueno, dividamos todo en partes iguales y les vendo todito, solo dejen. Pero si vendes todito la espumilla. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Pero qué hiciste? ¡La man regó todita la espumilla! ¡Pégale un trombón al negrito! ¡Ya pégale! ¿Qué? ¿Por qué me pegas? No sigue el juego, negrito. No estamos jugando, me pegó durísimo. ¡Dale otro! ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué se pelean? Es que ese niño negrito nos hizo botar todas las espumillas que teníamos que vender ahora. Si mis papás nos van a pegar duro a mi ñaño y a mí. ¡Qué pena, mi vida! ¿Cuánto cuestan las espumillas? Cada una vendemos a 100 sucres, por lo menos íbamos a reunir unos 1000 sucres con la venta. No te preocupes, mi vida. Yo te voy a dar el dinero. Tengo. Gracias, mi vida. ¡Y ustedes no peleen! ¡Ya, Olge! ¡Déjame, Olge! ¡Ya, suéltame! Tenías que pegarme de mentiras. ¿En serio? Era una trampa de la man. ¡Ey, ey! ¡Aguanten! Miren, tengo 1000 sucresotes, tengo 1000 sucres. Agradece porque la mañana te estaba estafando. Voy a comprar. Tengo mi vecinita preciosa para cualquier cosita. Ese man. ¿Y esa nota? ¿Qué quieres? A mí me da suspiros. ¿Y cierto? ¿Cómo te llamas? Juliana, ¿y tú? Yo me llamo José y mi pana es el Olga. ¿Y podemos ser amigos? A lo mejor, quién sabe. ¿Suspiro? ¿Cómo así? Si yo no fío, ¿qué te pasa? Yo no estoy pidiendo que me den nada de fiado. Yo soy duro para los trabajos, como dice mi mamacita. Es más, aquí tengo la plata y dígame para cuántos me alcanzan. ¿Ves esa nota, loco? Con esta nota sí te alcanza, pues, pelado. Oye, papuches, un suspiro. Aquí le traje la plata. Vendí algunas flores. Tenga. Solo esto.
¡Solo esto trajiste! Pero es más de lo que siempre traigo. ¿De verdad? ¿Y entonces dónde está la plata? ¡La acabé de dar! ¿Qué pasa aquí, esos gritos, ah? Esta niña nunca trae dinero suficiente. Pero si traje 1000 sucres, nunca he traído tanto. ¿Qué más quiere? ¡Mentira! No trae lo suficiente. No sé cómo me pude hacer cargo de esta mocosa. No sirves para nada. Anda, lárgate, lárgate a tu cuarto antes de que te dé un golpe. Ay, francamente que no sé. Salud, viejo. Salud, mijito. Mijito, ¿cómo está, viejita? Tiene salud, Josecito. ¿Por qué llegas tan tarde? Es que me dejé de jugando con el Orge. Ya te he dicho que no te hagas tarde. Yo me preocupo. Pero le traje esto, abuelita. ¿Y esto? ¿Tanto dinero? ¿Por qué? Es lo que le vendí las espumillas. Espero que me digas la verdad. No estarás robando, José. No, no, nada de eso. Es que nos encontramos con una señora muy buena que nos compró todita la espumilla. Espero que sea cierto, José. Vaya, cámbiese, póngase la pijama y venga a dormir. ¡Apúrate, negro! ¡Apúrate! Chuta, no, loco, me da miedo. Suponte que nos vayan a ver. A mí no me han de ver nada, loco. A vos han de ver por negro. Chuta, igual, loco, a mí esa música no me gusta. Es así como de amargura, como de entierro. ¿Por qué no toca marimba? ¿Qué eso si es música? Es que vos no valoras lo bueno, loco. Solo te gusta la marimba, vos, oye. Chuta, igual, loco, yo no te burles que la profesora ya te habló por lo de terrorista. No me dijo terrorista, me dijo racista, negro bruto. Igual, ¿qué es eso de racista? No sé, supongo que alguien que le vacile al pana, porque solo cuando te vacilo a vos me dicen eso, loco. Igual, ve, la man que nos ayudó el otro día, vamos. ¿Y eso? ¿Qué vinieron a vender espumillas acá? No, nada que ver, vinimos a ver el concierto. Habla por vos, solo, loco, a mí no me gusta esa música. Pero a ti te gusta esta música. ¿De verdad te gusta la música popular? Sí, me gusta mucho porque mi papá era un gran cantante y tenía un trío de amigos que cantaban bacán. Algún día quisiera ser como él. Tus papis no están contigo tampoco, ¿verdad? No, murieron en un accidente. Oye, yo también quisiera ser cantante algún día y llenar estadios y alegrar a la gente. ¿Tú? ¿Con esa voz de tarro? ¿Voz de tarro? A ver qué te parece mi voz de tarro. Con amor yo te quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor, oye, quiero decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Oye, tienes una linda voz. Y tú también cantas bacán. Oye, podríamos hacer nuestras propias canciones y nos haríamos súper famosos. ¿De verdad crees? Simón. Chicos, vamos, vamos a jugar. Juliana, oye, Juliana, ya terminé mi parte de la canción, me quedó bacán. Chévere, vámonos en la pileta del parque para ver qué has hecho. Listo, ahí nos vemos. A ver, morenos, ahí vienen unos manes que
con cara de ricachones. Hagamos el mismo drama de siempre. De una. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? La mujer, no te metas en pleitos a él. Es que se murió mi mamá, y ya le pumé yo que tenía que vender. Ahora mis padres me van a matar. Ay, mi vida, pobrecitos, comprémosles las espumillas. ¿Y tú le crees a este pelado? Es una maña para aprovecharse de gente ingenua como tú. Ernesto, ya sabes, o les ayudas o ni suben ni bajan en un mes. Ya, pelado, ya. Listo, pelado, ten. Gracias, señor, gracias, pelado. Gracias, gracias. Yo también me pondría mal si me quitan mis juguetes, loco. Claro, de una. Abuelita, abuelita, tiene más espumilla porque vendimos todita. ¿Toda? ¿Cómo así, guambras, para vender toda? Es que, a ver, abuelita, nosotros cogemos la bandeja y... Y nos vamos por un sector de aquí nomás que vendemos todita la espumilla. ¿Y dónde queda ese lugar? Por aquí nomás, es por un edificio. Déjame ver, me queda poca. No, señora, no le dinero a este niño, es un mañoso. Lo mismo me hizo a mi esposa y a mí hace un rato. ¡Policía! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Este niño hace esto para sacarle dinero a la gente. Y está conchavado con el negrito que se fue allá. ¡La madre! Doña Hortensia, otra evidencia más. Lo que está buena. ¡Wambra, hijo de...! Persiguiendo. Simón, un tipo casi nos cacha lo que hacemos con las espumillas y casi nos agarra. Es que ustedes son unos mamertos, sin mí no hacen nada. Ay, por cierto, me tienes que hacer escuchar tu parte de la canción. Ah, Simón, yo escribí esto. A mi vida llegó y toda mi esperanza. Si algún día me voy y algún momento no estoy, por capricho de la vida. Está bacán. Mira lo que yo escribí. Escúchame. Oye mi canción. Eres lo que más quiero. La dueña de mi amor. ¡El poli! ¡Bruto! Perdóname, pero no puedo evitar, es que me gustas. Eso fue porque tú también me gustas. ¿Y esto? Para que te vayas acostumbrando, así te tengo que tratar desde ahora, para que cuando nos casemos, sepas lo que te toca. ¿Y ahora? Es que ya me gustó. Mira, mira esa nota. Invitámonos a ver cómo nos va. Solo somos niños. Pero ahí no dice nada que prohíbe niños. No tenemos música ni nada. Y mi abuelita medio me enseñó a tocar la guitarra y ya todavía tengo la guitarra de mi papi. ¿De verdad? Entonces de una podremos cantar nuestra canción. ¡Simón! ¿Ves? Yo te dije que era bonito. Está hermosa la ciudad. Hay mucho sol, pero es lindo. Pero estoy feliz porque estoy. Ay, no. Y por allá ahora hay un nuevo hotel, mira qué bonito. Por fin de vuelta en mi país. No veo la hora de ver a mi hija. Tienes que ser paciente, Mercedes. Ya mañana la veremos. Tengo que dejar organizados los negocios por acá en Guayaquil para que podamos radicarnos. Sí. Venga, yo también quiero conocer a tu hija. Porque ahora va a ser hija mía también. Ahí hay un taxi. ¡Taxi! 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 ¡Para, coño! ¿Crees, abuelita, que gane el concurso? Desde luego, mi amor. Si cantas hermoso y tocas la guitarra igual que tu papá.
Ay, pero cuando sea famoso, ya no trabajarás por mí. Tú eres lo mejor que Dios me ha dado, mi amor. Eres mi júbilo. Ay, Simón, abuelita, conmigo te jubilarás. Oye, ya deja de chupar. ¿No ves que estoy sexy y bien dispuestita a todo? ¿Qué dices? Ya me quitaste el apetito, ¿eh? Sexy. ¿Y a dónde crees que vas tan emperefolladita, ah? ¿Por ahí? ¿Cómo que por ahí? ¡Tú tienes que ir a vender caramelos! ¡Hoy no puedo! Si no trabajas, no comes, ¿entendiste? Pero como ayer yo traje plata y no me dieron de comer. Y no me vas a responder, muchacha malcriada. Y grita, que nadie te va a oír grito. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me están pegando! Juliana, mi vida, Juliana. ¿Y aquí qué pasa, joder? Yañita, pero qué pinta más loca que tiene usted. Ay, ¿qué mierda le están haciendo a mi hija? Oye, cuñadita, ¿desde cuándo acá te me haces la gallita, va? ¡Tío! Oiga, usted te quita a mi marido. Venga, vamos. ¡Les voy a meter presos! ¡Vamos, vamos! Ya nos quedamos sin plata. Y te toca vender caramelos a que vaya. Yo siempre estuve pendiente de ti. Él es Remigio. Desde ahora va a estar con nosotros. Gracias por traer a mi mamá. Ve, cayó mi vieja de España y me va a llevar a vivir a Guayaquil. Tráelo a José, pero ya. Chuta madre, pero ahorita estoy jugando con mis panas. Mueve, Moreno, mueve. Chuta, pero aguanta, ahorita mismo. Guambra, guambra, ven acá. ¿Quieres ganarte una fundita de suspiros? ¿Y qué hay que hacer? A cargar unas cajas nada más. De una. Dale. Entonces ya ves, el sábado. ¿Qué fue, pelado? ¿Vas a cantar o no? Espérame minutos, que mi compañera todavía no llega. Venga, tenemos que irnos, pequeña. Ya no podemos esperar a tu amiguito. Ya no te podemos esperar más, ya mismo es el concurso de los adultos. Aunque sea, canta vos solo. Pero sin Juliana ya no voy a cantar. Qué pena, pelado, entonces te vas. Ah, Simón. Me dijo que te andaba buscando porque se iba a Guayaquil. Y es que quería despedirse de vos. Pero era debido a muerte. ¿Pero por qué no me dijiste antes? ¡Gil! ¡Oye, oye! Ya, o sea que
le separan a los peladitos, ¿no? Él se queda aquí y la peladita se va a Guayaquil. Viven así separados. Exactamente. Ya. Y así ya. El tiempo pasó, pasó. Y mientras a ella le iba todo viento en popa, hermano, a él en cambio ya. Todo para abajo. Así. Ya. La mano cantando así toda niñadota, ¿no? Y el man cantando de chongo en chongo. Siéntate. Don Remigio, de verdad que Juliana canta hermoso, nos ha dejado impresionados a todos. Yo creo que debería dedicarse al canto. Si lo sabré yo, que esta niña tiene una voz sorprendente. Es que me recuerda mucho a Isabel Pantoja, a Rocío Dúrcal, ¿a que no? No. A mí primero tiene que entregarme su título de administrador en empresas y después sí, que haga lo que quiera. No digas eso, amor mío. Ella tiene talento. Y yo pienso que sería un error que no lo aproveche. Tranquila, chicas, que yo pienso que mi Juliana va a llegar a ser una artista, pero de las mejores. Sí. No, mamá, creo que tienes razón. Esto de la música no creo que sea para mí. No es lo mismo cantar para ustedes, para mis amigas, que cantar ante miles de personas. Venga, hija mía. De tu madre no te preocupes, que a ella, yo la convenzo. Ay, sí, Juli, la de cantar en público. No te preocupes, nosotras te vamos a enseñar. Sí, claro. Pues venga, vas a ser una gran artista, hija mía. ¿Cómo le vas a poner al man cantando de chongo en chongo? ¿Qué hagas de eso? Aguanta, loco, aguanta. Si recién viene la parte buena de la historia. Si te voy a dar a vos un papel, pero me va a encantar, loco, te queda ahí. Ya, bueno, bueno. A ver si lo estoy viendo. ¡No, cántate una de Juan Gabriel! ¡Oh, yo! A ver. ¡Oh, loco! ¡Que eso te queda mejor! ¡Oye, a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Vos lo escuché tú! ¡Mi pana no canta más y punto! ¡Pero no te das cuenta que sé! ¡No le hagas caso! A mí me gusta cómo cantas. Me gusta cómo cantas. Yo te voy a sacar de este antro. ¿Y cómo? Yo conozco a un man, un cliente. Él sabe de esto. Solo le cuento cómo cantas y vas a ver. No sé, Cristinita. No estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? Con esa actitud nunca vas a salir de este antro. ¡Nunca! Si ves yo cada centavito, yo lo guardo. Y a distancia, pero voy a ser abogada. ¡Ve lo que dice abogada! Ya quiero ver eso. A ver. Despacito. Ahí donde ve la flaquita, vea, ella es bien pila. Más pila que nosotros. Ya, bueno. Ve, abogada, a camellar, que los clientes están solitos. Vaya, me está haciendo perder plata, corra. Vaya. No te olvides. Dice a Daisy que venga. A ver, vamos a hablar de negocios entonces, ¿ya? De una vez. Ya, pues. Mi Gil, Gilguero. Es siempre tan graciosito. Vean, ahí está su plata, mi pana, todo bien, todo chévere. $20. Habíamos quedado en 100 ni para el taxi. Ah, sí. Son los descuentos, pues, mi pana, los descuentos del negocio. ¿Qué descuentos, don Beto? Verá, mi pana. Usted viene acá, le dejo que entre acá a mi club.
canta ahí, se hace famoso, se toma los traguitos. Ah, ¿qué más quiere? Y eso, que no le estoy descontando el tiempo que me hace perder ahí con la abogada. Ya pero sabe. Pégueme, pues. Por eso estamos en la mierda en este país. Negocios, mi pana. Si no le gusta, vea. Ya sabe, se va. Se va. Oye, vamos. No hacemos nada aquí. Yo te dije, loco, de gana venimos a meternos en esta pocilga. A ver, ñañito, póngase pilas, haga usted lo que le dice la Titi. Vea, usted tiene con esa voz para rato, carajo. No sé, mi negro, esto de la cantada no nos está dejando nada. Vamos de bar en bar de mala muerte. De cabaret en cabaret y encima nos estafa. ¿No está a, ver, Pepito? A ver, Pepito, ya me lo están bajoneando. ¿Usted qué pasó? Oiga, lo que hace la Titi, vea. Con unos centavitos que ahorra, ella va para adelante. Porque por los sueños hay que luchar y es bien duro. Así. Claro, pues. ¿Y vos a dónde quieres llegar? Oiga, a ver, yo quiero llegar igualito de lejos que usted, porque yo quiero ser su guardaespaldas. Quiero yo cuidarlo hasta con mi vida, si es posible, carajo. ¿Y por qué? Porque, pues, porque yo soy bueno para el palo, ¿no sabe? ¿Palo por dónde? ¿Cómo que por dónde? ¿Por dónde usted sabe, pues? ¿Por dónde usted sabe? Tranquilo, loco. Algún día nos pagan. Esa plata va a salir, loco, tranquila. 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. A ver, Juli, de verdad quieres unirte al grupo, en serio tienes que aprender a moverte. Simón, Juli, no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar. Sí, síguenos. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Uy! Un, dos. No, no, no. Esta man tiene los pies izquierdos. Ay, niñito, es que está difícil. Ay, pero ayúdame ya. ¿Cómo es? A ver, ya, muy bien. 1, 2, 3. Ay, no, yo creo que lo de bailar no se hizo para esta man. Ay, yo sí les dije, chicas. Esto de ser cantante no es para mí. No puedo, no me sale. A ver, yo en ningún momento te dije nada del canto. Lo de bailar no se te da. Simón, Juli, tal vez tengas los pies izquierdos y no le hagas el baile. Pero puedes cantar temas así románticos y te puede ir mucho mejor y puedes ser solista en tal caso, ¿no? De verdad. Pero, ¿y si soy solista? Yo no puedo estar con ustedes aquí en el grupo, chicos. ¡Ay! ¡Ay, corta, Juli! Oye, ¿por qué no te presento al Wilmer? Eres empresario musical y de pronto te da una mano. ¡De ley! Ese man como nos está ayudando a nosotras también. Te voy a cantar, te puedo echar una manito. Sí, de verdad. ¿Por qué no me hace caso, Cristinita? Si usted se convierte en mi protegida, yo no puedo ser famosa. Con este cuerpo usted la rompería en el mundo de la música. Ay, don Fausto, pero sí, ya le he dicho que mi vida no va por esos rumbos. Pienso que las cantantes tienen que ser algo más que un cuerpo bonito. Mire, mejor. ¿Por qué no me ayuda? Yo tengo un amiguito. Ah. Que canta bien lindo. Sí. Y si usted me da la oportunidad, yo le puedo dar más cariñitos. Bueno, podría ser, ¿no? Nos quedamos un momento más ahora, ¿no? Y yo a lo mejor podría darme un tiempito para escucharle a tu amigo. Bueno, Cristinica, mira. Toma, dame mi tarjeta. Don Fausto, ¿estás seguro? Sí, seguro, dásela. No se va a arrepentir, le prometo. Él se llama José. Canta lindo. Y bueno, pues si puede. Y si quiere, esta noche lo puedo escuchar. Puede ser, más luego. Ay, no sé, chicas, ya me dio cosa. Ay, no, 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 no seas maricona. Además, cállate. Aquí viene el Wilmer. ¿Cómo están? ¡Qué sorpresa, primaza! ¿Y? ¿Cómo has crecido, ah? ¿Qué les trae por acá? Aquí pues para visitarte y para presentarte a una amiga que canta lindísimo. A ver si puedes ayudarla a empezar su carrera musical. Te presento, es mi amiga Juliana. Vaya nombrecito. Pues voy a hacer algo por ti. Oye, pero primero tienes que escucharla cantar, ¿no? Ah,
Vamos a escucharla cantar. Canta, por favor, canta. Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás aquí. Ven a mí. Ven que mis manos son de ti, acaricia en el aire si no estás aquí. Ven a mí. ¡Qué bien, qué bien! Tiene posibilidades, ¿ah? ¿En serio? Tu voz es como diferente, distinta. Realmente me gusta mucho. Sí. ¿Qué les parece si vamos al estudio? Bien, te felicito, ¿ah? Y así comenzó a grabar de estudio en estudio, así comenzó su vida de cantante con otro lagarto de manager, como son todos. Ven que mis labios... Ay, perdón, perdón. Es que estoy nerviosa. Tranquila, tranquila. Yo sé que es difícil al principio. Solamente concéntrate en tu voz. Concéntrate en cantar. ¿Ok? Vamos nuevamente. Ven que mis labios son de ti. Se sienten vacíos si no estás aquí. Ven a mí. Ven que mis manos son de ti. Acaricia en el aire si no estás aquí. Ven a mí. Bien, me encantó. Estaba pensando en grabar unos temitas, en hacer una gran campaña publicitaria. ¿Es en serio lo que dices? Es en serio y mucho más, pero falta un nombre artístico, algo así como... Remy. Remy, Soremi... Remy, suena súper bien. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Es por mi papá, Remigio, Remy. Desde hoy en adelante serás Remy. Y todos tus fanáticos te van a recordar. ¡Remy! ¡Que destrozó mi corazón! ¿Qué le pareció, Don Beto? Ahora sí me pagan mis $100. Mire que hay bastante gente. O sea, que la gente que viene es por vos ahora. Claro. ¿Estás loco? ¿Ah? ¿Estás loco? Aquí tienes tus $20 y date por contento, muchacho. Otra vez me quieres estafar. Quedamos en $100, hombre. A ver, ratito, ya te dije. Si te gusta, bien, si no, te vas. Yo cobro comisión por artista, ya te dije. ¿Ah? O si no, búscate cualquier otro que quiera controlarte tu carrera de cantante. Yo puedo encargarme de eso. Yo puedo cuidar de este chico. ¿Y este quién es este? Ah, sí, me olvidaba. Mi tarjeta. Yo soy Fausto Torres. Y veo y escucho el enorme talento de este chico. Mira, chico, ¿no crees que ya es tiempo de que dejes de tratar con estafadores de quinta como este señor? ¿Es preferible que trates con estafadores de primera como yo? No, mentira, bromeo, nada más. Mira, es necesario que te busques un empresario, un agente que cuide de tu carrera. ¿Mm? Por mí, encantado, pero usted es el gerente de Caliente Records. Así es, muchacho, así es. ¿No te gustaría formar parte de la familia que gusta de ese bello sonido, de esa bella música? ¿Qué dices? Por mí, encantado, con gusto. Deme dos tequilas. Celebramos, ¿no? Está muy bien, chico, muy bien. Aquí está, hombre. Esa es la dirección. De ahí me llamaron para que mande uno de mis artistas. Aquí está el CD para que te acompañe. Cuando llegues, preguntas por el dueño. Cantas 3 canciones y te ganas $150 de Juan Ping Pong. ¿En serio? ¿Ah? $150 por 3 canciones. Claro. Tienes que hacer ¿Tienes a mí me solucionas ahorita el problema del concierto. Ay, mamita. ¿Cómo crees que un artista de mi nivel va a estar cantando en peñas bailables, en estadios de pueblos? ¿Cómo se te ocurre mandarme a cantar a...? Qué bonita. Hola.
Uy, tu amigo está bien, ¿no? Bien saludable. Ay, ve, déjate de berrinches, bonita, déjate de berrinches. Esa es una buena oportunidad, aprovechale. Te presento, este es José Terán y ella es... Aurora, la dama de la canción. Pues sí. Vean, los dos van a tener oportunidad de conocerse. Total, son mis artistas. Vos andate rápido, no quiero que llegues tarde. Ay, tienes un compromiso que cumplir. ¿Te fuiste? Chao. Adiós. Faustito, déjame decirte que estás trayendo artistas muy atractivos, ¿ah? ¿Eh? Ay, yo no juzgo a los artistas porque son atractivos, ni que fuera marica. Ya sabes que yo juzgo a los artistas por la platita que me traen, los dolarines. Ve, este donde le ves, acaba de traerme $1,000. ¿$1,000? ¿Ah? No me digas mil, o sea que te llevaste tu buena tajada. ¿Y entonces? No te conociera lo lagarto que es. Bien que te sirve, ¿no? Muchísimo. Verás, te tengo esto, ¿no? Vayas de mi lado, yo te quiero amar. Tu reloj se detendrá y veremos el amanecer juntitos los dos. No digas nada, solo ámame, mi amor. Hola, mamá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Pasa que no entiendo. ¿Cómo quieres abandonar tu carrera por ese sueño absurdo de ser cantante? Pero, mamá, tú no entiendes. Yo no pienso esperar. Mira, Juliana. Yo no sé si tú no te das cuenta que ser una cantante o ser una artista es tener una vida, no sé, bohemia, rara, llena de cosas feas. ¿En qué quieres convertirte? Puede convertirte en una persona feliz. Que hace lo que le gusta. En eso puede convertirte. Ay, ¿qué dices, Remigio? Pues nada, que desde que conozco a Juliana, siempre ha querido ser una artista. ¿Qué tiene de malo que ella persiga sus sueños? Mira, si yo no hubiese perseguido mi sueño de estar contigo y venir a Guayaquil a poner un negocio, no sé dónde estaríamos, Mercedes. Anda, venga, dímelo. ¿Dónde? Hay que apoyar a los hijos. Hay que ayudarlos a que consigan su sueño. Si no, ¿para qué los trae uno al mundo? Está bien, pero con una condición. No puedes abandonar tu carrera. No creas que vas a vivir toda la vida de ser una cantante. Gracias, mamá. Vas a ver, no te voy a fallar. Gracias, mami. Gracias, papi. Venga, pequeña. No les voy a decepcionar. Ya vas a ver. ¡Corre, negro! Aquí la dirección, loco, según este papel. Oye, seguro que aquí, porque este lugar es medio raro, yo te aviso. Estamos como la canción de Shakira. Ciego, sordo, negro y mudo. ¡Muévete! Aquí mismo es, abre la puerta. Sirve para algo. Vaya por el Tinder la canción. Corre, negro. Habitación 302. Shakira. Oye, ñaño, esto me huele muy malo, sinceramente. No, vamos. ¿Y a dónde, loco? Soy José Terán, tengo una presentación acá, mano. José Terán. Ah, tú eres el cantante, claro. Maricón, media hora que estabas esperando. Aguanta. La clave, me olvidé la clave, loco. Todo bien. Aguanta. Aguanta, ¿qué? ¿A dónde, pues, muñeco? Oye, mi pana. ¿Cómo que a dónde? ¿Y a mí qué me pasa? ¿Quién? ¿Usted sabe quién soy? Ah, soy el guardaespaldas de ese que vaya, así que déjame pasar. Déjame pasar, es sopla de espalda, hay que ¿Qué le pasa a usted? Vea, si a mí vea, me gusta tu cuembra, ¿qué le pasa a usted? Me hace llorar. Hazle tu machete ahí. ¿Machete? ¿Qué machete? ¿Está loco usted? ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿La iguana, maricón? ¿Qué iguana? ¡Tremenda boa! ¡Qué caro guay! ¿Qué? ¡Abra rápido! O sea... Te vas a gustar ahí adentro. ¿Ah, sí? ¡Sí, güey! ¿Qué tal están? ¡Bueno! ¡Ah, sí, güey! ¡Qué hueva! ¡Ay, trabajito este! Todo bien. ¡Chuzo, loco! ¿Qué era eso? ¡Oye, corre, loco! ¡Pura hembra, loco! ¡Puro maní quebrado, huevón! ¡Vamos!
La maricona. Se me fue el negro zapatón. ¿Ah? Oye. A falta de largo. Oye, ya pues. Bueno, los anchos. ¿Cómo que este güey va? Oye. Suelta, maricón. Entra. Oye, ay. Chicas, chicas, yo falta pocos días para mi primera presentación. ¡Ay, qué chévere! Pero no sé ni qué ponerme. Ay. ¿Qué vestuario me tengo que poner? O sea, eso del vestuario para un artista es súper importante y yo no sé qué ponerme. Ay, Juli, pero si no es súper fácil. Además, ¿te acuerdas de nuestras amigas del colegio? Ya se pusieron en un grupo musical y también son amigas del Wilmer. Voy a hablar con él para que te lleven un vestuario así súper sexy y provocativo para que vayan al concierto, ¿sí? ¡Sí, sí! ¿Puedes utilizar unos cacheteros como este? ¡No! ¡Está sí, loca! ¡Sí! ¡Yo así sexy! ¡No! ¡Están locas! ¡No! ¡Yo no! ¡O así! ¡O así! ¡O así! ¡Sí, ve! ¡O sea, o decídete o te decides! No. De ley, aparte tienes que usar ropa corta, si no, no hay chance. De vez en cuando tienes que hacer para que tenga una palmadita. O una nalgadita. ¡Ah, una nalgadita! ¡Ah! Ay, además, Juli, si tú no muestras algo de carne, el público se te aburre. 150 completito. Chuta, gracias, patrón. Oiga, pero la próxima vez no me mande ese tipo de eventos medio raros. Son los gajes del oficio, chico, los gajes del oficio. Ya sabes, al cliente hay que darle lo que pide. Sí, pero eso de darle lo que pide el cliente no me cuadra. En todo caso, cuando hay unas peladas más o menos, ahí sí le doy lo que quiera. Y que no habría habido chicas. El cliente me dijo, van a estar todas las chicas. ¿Qué le diré, patrón? Nada que ver. Bueno, bueno, como sea, estamos a mano, ¿no? Sí, sí. ¿Todo, todo bien? Todo bien. Bueno, ahora te voy a dejar un momento y después regreso para que hablemos de tu próxima presentación. ¿Qué? Ahora voy a arreglar un asunto. Mi hijo quiere hacer un programa de rock en la televisión. Chuta, platita. La que me va a costar a mí. Ya vengo. Hola. Hola. ¿Y Fausto? Salió un momento. Perfecto, así tenemos tiempo para conversar un rato. Me dicen que te ha ido muy bien anoche, ¿cierto? Sí, más o menos. Pero todavía te falta mucho por aprender en esto de la música. Si tú quieres, yo te puedo enseñar todo sobre el negocio. Así veo el negocio. Digo, enséñame el negocio, hablemos del negocio. Pero antes, tú tienes que ser mi artista exclusivo. Uy, hermano, en cambio a la Juliana... Es que hasta más le pasaba cada cosa. Verás, por ejemplo, en la primera presentación que tuvo, le pasaba algo así, verás. Que estaban en el camerino, que la mamá que le acomodaba, que si estaba y todo bien, todo listo, entre el tipo. Que le dice que la va a ser la mujer más famosa, que no se preocupe, que todo va a estar bien, que el escenario es todo suyo. Y bueno, ahí que estaba la amiga por allá atrás, de rojo, un angelito rojo atendido. Y la man que no, que yo he cantado solamente para amigos, en fiestas. Y que la otra que le dice que no, que este ha sido tu sueño, que tienes que cumplir pues tu sueño. Ya muévete, vamos, vamos, saca pecho, erguido, saca la nariz, digo arriba, al revés, digo mejor. Y así que la man que sale al escenario y que se le desgarra el vestido por ahí en cualquier furufufu. Niño naranjo, loco, caramelo caliente. Ahora sí cantamos, gracias. No, no, lo siento, chico. Vas a cantar después de todos ellos. A ninguno le hizo gracia cantar después del nuevo, así que te aguantas. ¿Otra vez? ¿Y cómo cuánto tendré que esperar? Dos temitas nomás. Así que te quedas tranquilo y yo te mando a avisar, ¿eh? Yo tengo que esperar otra vez, loco. Yo te dije, loco, que no sea temprano, pues. Tú solo tragando. Oye, cabezón. Yo. Vos, vos. Toma, ey, conéctame esa nota ahí. ¿Qué nota? Apura, apura, yo conéctame ahí en la consola. Oye, pero este man no, este man va a cantar. Mueve, 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 cabezón, mueve, apura. Cabezón. Vienes a trabajar, loco, apura. ¿Y ahora? Mira, tú sabrás eso. Input, output, la gran. No, te fácil, loco.
como el Nintendo de mi casa, ese era. Vos qué sabes, cuidado, vas a hacer la cagada, ¿verdad? No, tranquilo, vea. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué hiciste, ve, negro bruto? ¿Qué hiciste, cabezón? Oye, coche tu madre. El negro fue yo. ¡Hijo de tu! ¡Negro! ¿Y dices que este tipo es cantante? Por favor, Fausto, ahora contratas incompetentes. Pero, pana. Quita, 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 quita. Te juro que sigue pasando eso, yo me largo. Perdóname, don Fausto. Lo siento mucho, no fue mi culpa, no quise hacer eso. Tranquilo nomás, hombre, tranquilo. A este man se le subieron los humos, pero tú te encargaste de bajárselos. Oye, lo que sí te recomiendo es que en tu vida te acerques a un alambre. Ni de broma, ya. Verás, ya mismo vamos a tener otra presentación. Ya. Y bueno, va a tocar descontar de tu paga los daños que hiciste en los equipos. ¿De acuerdo? Ni modo, ya no pude comprar la casita. Bueno, ya. Hecho. Ay, perdón, yo no. No, fresco. Mejor, ¿por qué no vienes y me ayudas a colocarme el traje? ¿Traje? ¿Qué traje? Este. Estamos súper bien, Juliana. ¿O prefieres que te diga Remy? Es un éxito en las radios. La gente está llamando por la canción. Debemos pensar en hacer un disco, porque no basta con el sencillo. Ay, Wilmer, no puedo creer que todo esto esté pasando. Es lo que soñé toda mi vida y ahora se está haciendo realidad. Si es chiquita, tú tienes mucho talento y juntos vamos a lograr el éxito que tanto queremos. ¿Alguna vez te has enamorado con pasión, con lujuria? ¿Sabes que sí? Una sola vez en la vida. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo puedo saber? Se llamaba Juliana. Juliana Lazo. Era mi primer amor, un amor de niñez. Nunca más regresó al parque donde jugábamos y se fue. No sé qué pasó con ella. Bueno, de pronto ella ya se casó, se enamoró. Es más, ya te olvidó. ¿Por qué mejor no vimos el presente y disfrutamos juntos de este momento? Solamente tú y yo. Cuéntame más, necesito saber todo sobre ti. Tu vida, tus intereses, tus amores. ¿Me estás haciendo poner roja? No, Juliana, no te pongas así. Simplemente quiero saber de ti. Como por ejemplo, ¿tienes novio? Bueno, ahora no tengo novio ni nada. Es más, yo creo que solo una vez en la vida me enamoré. Aunque no sé, fue algo especial, lindo, pero creo que solo fue un amor de niñez nomás. Cuéntame, ¿cómo es eso? José era alguien muy especial. Le gustaba cantar. Creo que había sido un gran cantante también. Cantábamos juntos. Y hasta que mis papás me trajeron a Guayaquil. ¿Qué habría sido de él? En estos momentos debe estar un hombre viviendo su vida por ahí. Es difícil olvidar a una persona cuando ya lo perdiste el rastro. Sí. Creo que tienes razón. Pero ánimo. ¿Qué será, don Faustito? Ahora sí me toca cantar. Ay, aguántate un chance, chico. No te desesperes, después del trío este vas vos. Pero usted me dijo que iba antes que ellos, no después. ¿Y qué culpa tengo yo de que el público quiere el acto principal primero, pues? Oiga, don Fausto, no sea así. Oiga, usted dijo que Pepito iba antes. ¿Y es, chico? Pero usted dijo, pues. Ah,
¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué mismo? Solucionen esto y luego me avisan, ¿sí? Yo a ver si me pego un suspirito por ahí porque ya estoy que me jalo del hambre, ¿verdad? ¿Y para qué se llama? Me llama, Pepito, me llama. Ay, el negrito este salió bien mamerto, ¿no? ¿Dónde va a conseguir suspiros por aquí, pues? Oye, te pido un favor. Tengo necesidad de ir al baño urgente, así que me das cuidando que no entre nadie porque no hay seguridad. Ya vengo. Mae, no más, yo me quedo como pendejo esperando aquí. Ay, Pepe, pendejo, espérate un rato. Enano, hijo de... Oye. Como quiera, hijo, pero enano, ¿por dónde? Cuidado. Ay, Dios. ¡Estás más navidad! ¿Por qué tú no estás, oye? ¿Por la? Bájame la nota, siempre es lo mismo. Ya no tengo vida ni paciencia con ustedes. ¿Qué tiempo estamos? Dos años. Sí, lo mismo, mano. Oiga, amigo, ustedes son los del trío. Pana. Jefe, ustedes son los del trío. ¿Qué pasa? ¿Están listos los camerinos? Claro que están listos los camerinos. Venga, yo les llevo, maestro. Vamos, yo les llevo. Ensayen, la práctica es el maestro. Venga, maestro, yo le llevo a los camerinos. Ya va a ver. Venga, jefe, por acá son los camerinos. Por aquí no son los camerinos, pa. No, sí, maestro, ahí el... pasa la bodeguita, abre esa puerta y es el camerino. Son camerinos de primera, pana. Síganos. Siga, pana. ¡Ey! ¡Oye, qué te pasa, oye! ¡Oye, auxilio! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Carajo, ya me ahogo! ¡Auxilio, me ahogo! ¡Auxilio! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Oye, auxilio! ¡Oye, auxilio! ¡Ey! ¡Ayúdame! Estos artistas casi creerán. ¡Carajo, ya me ahogo! Que porque son ¡auxilio! Cantantes huelen a rosas. Diablos. ¿Dónde está? ¿Y este huevas está? ¿Dónde se metió, loco? Tenemos que salir al escenario y no aparece. Oiga, pana, su cantante dijo que se le murió la prima, la hermana, la mamá, no sé qué, que no puede venir. No, es imposible. No puede perderse. Hay un contrato firmado, hermano. Viejo, si no salimos de esa gente, nos come vivos. Pero tranquilo, él me mandó a mí para que yo lo suplante. No. Yo le hago la cantada, hermano. No. Vamos, que quedan bien. Loco, una de dos. O demanda o papelón. Hágale. Papelón. Tocó. Vamos, por fin voy a cantar. Ahora le demuestra a este enano Fausto de lo que soy capaz. ¡Ayúdame! ¡Chusa, pasa! ¿Qué pasó? ¡Ayúdame! ¡Negro! ¡Sácame de aquí! ¡No seas malo, ve! ¡Por favor, sí! ¡Usted no es el sicariato que le va! ¡Oye, están esperando sus panas! ¡Sácame de aquí, negro! ¡No seas así! ¡Ayúdame! Usted algo malo debe haber hecho. Negrito, por favor. Te pago, negrito. No seas malito. ¡Sácame de aquí, hermano! ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Bastante, pero ayúdame, negro. ¡Ya me ahogo, por favor! A ver, oiga, pero Chus, usted sí que le ha cogido bien. ¡Ayúdame, negrito! ¡Pero rápido, negrito! ¿Y la plata? ¡Oye! Te mando y las gracias. Es la historia de un amor. Ha tenido chiste el hombre este. ¿A quién hubiera creído? Yo estoy encantado. ¡Dado un pausto! ¡Ese mami quiere matarla! ¡Ayúdame! ¡Pepper! Solo habría que cambiarle de nombre a algo mucho más sugerente. Y así se hicieron ricos, se hicieron famosos, grabaron discos, dieron conciertos por ahí y por allá, firmaban autógrafos. La vida como de cualquier gente de parándula, ¿no? Tú sabes. Y pensando en la distancia, voy acordándome de ti.
vas y vienes y jamás te alcanzo. Eres una obsesión que no da respiro. Nunca sé si te quedarás, ya no aguanto más. Eres un huracán que lo llevas todo y yo aquí me quedo tan perdido y solo. Tantas idas y vueltas ya no resisto. Si otra vez de mí tú te vas, quedarás atrás. Un poquito de tu amor, dame vida por favor. Déjame saber si al fin me quieres o te olvido. Que de tanto verte partir, ay, de amor me voy a morir. Ay, corazoncito, ¿qué es lo que haré sin ti? Un poquito de tu amor, dame vida por favor. Déjame saber si al fin me quieres o te olvido. Que de tanto verte partir, ay, de amor me voy a morir. Ay, corazoncito, ¿qué es lo que haré sin ti? Déjate de vueltas, decídete por mí. Ay, corazoncito, no me hagas más sufrir. ¡Beto! ¡Ay, qué jorobas! Ya te dije, no tienes clientes. Si no hay clientes, no hay plata, no me jorobes. Tú te gastas toda la plata, maldita. A ver, ratito. No te gusta, consíguete otro macho, pues que te mantenga, ¿ah? A mí no me friegues. Vamos, mamita. ¿Cómo jodes con eso? ¡Qué justo eres! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Qué voy a hacer? No tengo para nada. No tengo para mis estudios, para mi arriendo, para nada. Cris, amiga. Sí. Hola. ¿Qué haces aquí? Mira, el negro y yo hemos venido a pagar la deuda que tenemos contigo. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda de qué? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que cumpla mis sueños, siga mis metas? Además, me presentaste a don Fausto para que me escuche cantar y todo. He cumplido parte de mis sueños, pero lo más justo es que yo te ayude a cumplir los tuyos. No, yo no puedo recibir eso, no. Acéptalo, por favor. Además, yo necesito a la mejor abogada para mis asuntos. Yo creo que lo voy a necesitar. Claro que sí. Ahí estaré. Siempre. Mira, solamente quiero que me cumplas algo. Después de esto, tú te vas de aquí, ¿de acuerdo? Fíjate. Chao. Olge. ¿Sí? También te quería agradecer por todo. ¿A mí? Por todo. Gracias. Todo va a estar bien, ¿sí? Sí. La doctora abogada Titi, ¿eh? Se escucha bien, ¿no? Al fin. Oh, acabo de ser brutalmente violado. Suerte, ¿eh? Claro que sí, tu propuesta me interesa muchísimo, mi hermano. Sí, escuché los temas de tu cantante, vi los videos que me enviaste y tu artista es uno de los mejores en la capital. Y recuerda que Remy es una de las mejores en Guayaquil. Sí, es una excelente idea, sería el mejor dúo del Ecuador. No se hable más, Fausto. Te espero acá en Guayaquil. Listo, mi hermano. ¿Por qué tan pensativa? Me imagino que estás pensando en esa tal Juliana. Pues no. Ahora estoy pensando en mi prima. Ah, ahora me va a salir con que una prima. Sí, lo que pasa es que mi prima se fue a Colombia hace tiempos. Quisiera traerla porque así mi abuela estaría con alguien. Sería la mejor opción para que mi abuelita no esté sola. Tiene compañía. Sí, claro. ¿Cómo no? Mi abuela. ¿Sabes que la man se fue hace tiempos a Colombia con mis tíos? ¿Qué tal estará? Mira, a mí no me vas a ver la cara de pendeja.
Yo no soy plato de segunda mesa. Primero me vienes con que una tal Juliana, ahora inventas una prima, una abuela enferma. Oye, ¿qué te pasa? Te estoy hablando a las plenas. ¿Cuál es tu problema? Mira, yo no pienso compartirte con nadie. Y eso sí que te quede bien claro, ¿no? Ustedes son los artistas con mayor éxito en la música popular. Deberían hacer un dúo. Ya sabes, Wilmer, yo hago lo que tú me digas. Te debo mi carrera, lo que soy ahora. Así que, si tú lo dices, no hay ningún problema. ¿Pero quién es él? Ah, mira. Qué curioso. Se llama Julián, como yo, pero el nombre... Sí, es el mejor artista de la capital. Y contigo aquí, juntos van a unificar las dos ciudades. Pues lo que tú digas, Wilmer. Manos a la obra. Vamos. ¿Qué hubo, le primo? ¿Dónde dejo mis maleticas? Ya te lo enseño. Digo, arriba está la habitación, prima. Gracias por haber venido. Ya usted sabe, primo. Oiga, primito. Es que necesito un baño. ¿No tiene un bañito por ahí? Es que desde que estoy en el avión no he hecho chichi. Claro, prima. Arriba hay un baño. Y de una vez aprovecha saludando a la abuelita, ¿ya? Ay, tan lindo. Tan lindo. A los años que no nos vemos, ¿verdad? A los años, sí. Ay, muchos tan lindo. Años. Bueno, me voy. Que tengo ganas de hacer chichi. ¿Cómo desarrolla, loco? ¿Le viste? Uy, oiga, esa sí es coco, pan bien cocado, definitivamente. Oiga. Y mientras cuida a la abuelita, ya la cuida a la prima, ¿sí o no? Cierra esa bemba y ayúdame a hacer las maletas que nos vamos para Guayaquil. Pero cuidado. Oye, hablando de la abuelita, yo la vi un poco mal. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma o está brava? Sí, loco, mi viejita está con esto, los viajes, de las giras, del trabajo. Está cabreado, está brava. Sí. Toca trabajar, man. Vamos a preparar las maletas. Toma usted, yo con esto que... Trabaja, negro vago, te quedaba cambiar la... ¿Cómo que te quedas? Pero ayuda, que no sabes. Dale, dale, vamos, cuidado con... Señores, buenos días. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Fausto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Julián, te presento a mi pana, Wilmer. Aquí en Guayaquil es el capo en la representación de artistas. Ah, o sea que tú eres el rey de la canción. Sí. Mucho gusto, don Wilmer, Julián. No me digas de don Wilmer. Tutéame. Aquí somos panas. El dúo que van a hacer con Remy va a ser excelente. Yo lo garantizo. Ella debe estar por venir. Así que, ¿qué les parece si nos vamos al estudio? Vamos. Y en ese momento es donde se juntan para confabular y maquinar su plan perverso. Hola, Wilmer, ¿cómo estás? Aurora de la mañana. ¿Cómo te ha ido? Toma asiento, por favor. Gracias. Oye, Wilmer, ¿y cuándo hacemos un dúo así espectacular como el de la otra vez? No. Yo estoy ya pensando con cabeza fría. En cambio tú, arrancas cabezas. Tienes toda la razón. Oye, pero cuéntame una cosa. ¿Quién es la afortunada? ¿Quieres ver quién es? Claro. Remy. Remy, tu artista. Bueno, hay cada quien con sus gustos. Oye, pero cuéntame una cosa. ¿Remy es un nombre verdadero? ¿Cómo va a ser su nombre verdadero? Es el nombre artístico. Su nombre verdadero es Juliana Lazo. Juliana Lazo. Se llamaba Juliana. Juliana Lazo. No creo tanta coincidencia. ¿Qué dices? No, nada. Oye, cuéntame una cosa. Tú sabes muy bien que el hecho de casarse no es cosa de un rato, es una decisión muy difícil. Y es una decisión que tiene que ser para toda la vida. Tú conoces a la muchacha, conoces a su familia, sabes de dónde viene, quién es ella. Yo he hablado con ella y es una excelente persona. Diferente a todas. Sin menospreciarte, ¿no? ¿Quién diría? Enamorado tú, picarón. ¿Ah? Pues así es. Difícil de creer, pero así veo. A ver, ¿estás segura de lo que me dices? Sí, oye, ellos eran enamorados cuando eran jovencitos. Pero si eran enamorados cuando eran jovencitos, ¿por qué no se reconocieron? Ay, porque eso fue hace muchísimo tiempo, cuando eran unos peladitos.
Pero yo te digo una cosa, tú sabes lo que dice, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Mira, si es que tú no quieres arriesgarte a que ellos se reconozcan, perder a tu artista y a tu amor, allá tú, ¿ah? No la quiero perder. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo. Mira, yo sé lo que voy a hacer. Deja todo en mis manos. Hola, Wilmer. Perdón el retraso. ¿Qué pasó, pues, mamita? Ya llegó el artista de Quito. Quiero conocerlo. ¿Qué pasa, Wilmer? Lo que pasa es que tu artista de Quito se nos estiró. Te acabo de escuchar que cree que tu voz no es buena como para cantar con él. ¿Qué? ¿Qué le pasa al estúpido ese? Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Vamos, vamos. Ay. Te digo que yo misma le escuché a José cuando ella dijo que con un artista de segunda no cantaría como tú. Oye, ¿pero qué le pasa a esa man? Si ni siquiera me conoce y nunca la he visto. No le prestes atención de esas artistas nuevas que se suben una, dos, tres veces al escenario y se creen la octava maravilla. Ridícula, no le hagas caso, sabes que me mantiene a distancia. ¿Tanto así? ¿Qué hijo de madre? No, tú también tienes que ponerte lejitos, mejor. Así que usted es el artista de Quito que anda hablando mal de mí. Usted es la boba linda, hecha la guapa que dice que yo no sé cantar. Usted dice que yo no sé cantar. ¿De dónde viene usted? Un ratito, en su casa le conocerá. ¿O persona primero? Yo en mi vida la he visto. Entonces, en Quito no la conocen. En acá en Guayaquil es otra cosa. Pero igual, usted viene sonará en las, esquinas. O sea, primero, pero en Quito nada, ni a nivel nacional. Chiquitos, chiquitos, ya, con suego de artistas. ¡Al diablo! No se olviden que tienen un contrato para presentarse aquí en Guayaquil. Les guste o no. ¿Qué tal, prima? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, sí, bien, me está yendo bien por acá. ¿Tú cómo estás? ¿Mi abuela? ¿Qué? ¿Está enferma? ¿Y la llevaste al médico? ¿Qué dijo? Cuidado, prima. Verás que ya es mi vida, está un poco enfermita. Por favor, ya termino un par de cosas por acá y me regreso. Tengo que grabar unas cosas con una artista media antipática, media cholita que se cree lo mejor del mundo. No, pero tranquila, cuidado. Por favor, cuida a mi vieja que es mi vida. Tú y ella ahora son mi vida. Que Dios las bendiga. Cuídate. Chao. Mira, ¿qué es lo que está pasando, Wilmer? Tenemos un contrato y mira a esos dos. ¿Qué puedo hacer? ¡Si ese pan no se lleva, Fausto! Esta fue la peor idea. Creo que lo mejor sería dar por terminado todo esto. Fausto, yo pienso que Wilmer tiene razón y además... Aurora, mira, por favor, te pido, no pienses. No pienses, Aurora. Wilmer... Mira, yo alquilé un estudio de grabación. Hasta di un anticipo. Tenemos un contrato y mira a esos dos. O haces que se lleven bien, o no sé cómo haces que cumplan el contrato para que graben el disco y canten aquí. O ya conoces cómo son mis abogados, Wilmer. Ya, ya vamos años en esto. Así que despreocúpate. Yo me encargo. Tranquilo. Vea, papá. Yo quiero la piernita. Papá, qué bien. Esto es lo mejor de cervecita. Negro. Este de Fausto ahora sí se pasó. Se pasó, oiga, nada más y nada menos que el mejor pollo del Hebras, ¿ah? El mejor pollo de Guayaquil, el compadre. El mejor pollo de Guayaquil. Vamos, mano a la presa, mano a la presa de una, vea. Bueno el pollito, loco. Buenazo, se pasó, don Fausto, muy bien. Ah. Ay, satisfecho. Satisfecho, señores. Sí, muy bien. La cuenta. ¿Qué cuenta? Si don Fausto Torres me dijo que era amigo del dueño. Yo no conozco a ningún don Fausto Torres. No lo conoce. No, yo pero... soy el dueño. Ustedes ahora... me pagan porque me pagan. No fregamos, lo que ahora me cobré aquí con la vieja que ya vengo así, me va a pegar un pollito así. ¿Qué pasa, pues? Negro vago. ¿No me dijiste que falta un montón de platos aquí todavía? No, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes entienden, esto ya es el colmo. El estudio cuesta plata, chicos, sean profesionales. ¿Ah? A ver, Remy, vamos a grabar hoy. Yo me voy a encargar que no vuelvas a grabar con este señor. No, don Fausto, yo no quiero trabajar con este creído, para nada. Yo no quiero grabar un disco con este patán. Ya, es suficiente, suficiente. Vamos a entrar en esa cabina y vamos a grabar, ¿oyeron? Si se comportan como niños, les voy a tratar como niños, ¿oyeron? Y ahora se quedan aquí encerrados y no salen, sino cuando hayan madurado. ¡Caramba! ¡Ay! No puedo creer que me hayan dejado aquí encerrada contigo.
¿Y qué crees? Que yo estoy saltando de la alegría de estar aquí contigo. Creída. Oye, bueno, yo sé que no empezamos bien, pero yo lo único que quiero es terminar con esta porque necesito regresar a Quito. No quiero más problemas contigo ni con Don Fausto, peor todavía. ¿Te parece si empezamos de nuevo? ¿Tú quisieras ser mi amiga? A lo mejor, quién sabe. ¿Tú de verdad te llamas Reni? Reni. Ah, perdón. Reni. No, sí. Es que... A ver, Reni, ¿vas a declarar o no? Sí, vamos, de una. Ya. Vamos. Julián, ¿listo? Vamos. Esa parte de la canción. Solamente es cuestión de tiempo para que ellos se den cuenta y se reconozcan. Lo que sí te digo es que hay que hacer algo ya, ya. ¿Y por qué tienes tanto interés en esto? A mí José no se me va a escapar. Porque José es mío. Porque yo no voy a dejar que se me vaya. Allá tú sigas que tu fulana se vaya. Lo que sí te digo es que José es solamente para mí. Déjame hacer una llamada a un viejo amigo. Yo sé cómo nos va a poder ayudar. Perfecto. Oye, pero no me contestaste. ¿De verdad tu nombre es Remy o es tu nombre artístico nada más? Porque yo no me... Que les interrumpa, pero tengo que contarles una excelente noticia. Especialmente para ti, Julián. ¿En serio? Me llamó un amigo que es periodista de aquí de la ciudad de Guayaquil. Nos tiene la exclusividad. Sí. Para promocionar nuestro disco. Es una buena oportunidad. Será cierto, ¿no? Deberían ir. ¿Qué dice usted, Fausto? Bueno, si es que es cierto, estupendo, ¿no? Vayan ustedes. No les acompaño porque yo tengo que irme a Quito de urgencia a promocionar a mi nuevo descubrimiento. Ah, así que, negro, te encargo la camioneta y yo me voy en avión. ¿Oíste? ¡Uy, ñañito! Ya tengo para ir a vacilar con la pelarota. ¡Cuidado con mi camioneta! Ah, tranquilo, ya, pero présteme un dólar. Ya, una platita, para ir a... Vas como siempre. ¡Estoy chido, pero te gastes como loco! Tranquilo, un dólar como loco. Me voy. Tengo que irme prontito del avión. Ya mismo se me va. Oiga, pero presenta el nuevo descubrimiento. A ver si... Claro, preséntate, chico. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jaime Enrique. Ahora soy un ídolo, pero pronto yo seré un rey. ¿Eh? Bueno, chicos, es actitud. Que les vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Vamos. Oye, ¿y cómo iba la nota, loco? Estamos contra el aura. Entra, Julián. Vamos. ¡Epa, seguridad! Dígame. Dígale a don Wilmer y a Pepe que ya llegué. Ayer recién acaban de salir. ¿Esos que van allá? Sí, ese grupo que van allá, ellos son. ¡Uso! Este pepuchi ya se fue sin su negro de cacería, ¿ah? Nos vemos, gracias. Ya. Oye, Wilmer, ¿y dónde están las peladas que dijiste? Tal vez se arrepintieron de venir. Chucha, pero ese está desoladísimo para que sea una radio aquí, mano. Bienvenido a la radio desolación. Oye, nos cagamos, loco. Esos manes nos van a saltar, loco. Esa pandilla. No, esos son panas. Chucha, panas. Tranquilo, vamos a saludarles. ¡Habla, calavera! ¡Oh, hable, mi socio! ¡Mi llavecita! ¿Qué más, mi llavecita? ¿Dónde me traes, Wilmer? Son unas panas, tranquilo. ¿Qué más, mi llavecita? ¿Qué más? ¿Y qué, mi socito? Acá le traigo al rey de la canción. ¡Lo quiero bien grito, hijo de puta! ¡Hijo de puta, para! ¡Empuja! Negro,
negro. No, ¿qué te pasa, negro? Despierta, despierta, negro. No, no, no me hagas esto, negro. Negro, despierta, negro. No, despierta, negro. No, no. Peor que no sé nada. Así es. Terminamos la entrevista con Julián y yo le dejé en la entrada del hotel. Es grandecito como para responsabilizarse de sus actos, ¿no? Ahí está. Es hijo de puta, me mandó a matar. ¿Qué pasó? ¡Por qué está loco! ¡No me hagas la policía! ¡Te mataron! ¡Te mataste al negro! ¡Te mataste al Jorge! ¿Qué te pasa? ¡Estás borracho! ¡Desgraciado! Sí, soy Wilmer. Necesito que mandes una unidad de urgencia. Te tengo el asesino de Olger Bolaños. Sí, sí, estoy bien. Por favor, de urgencia. Perfecto. Julián, el rey de la canción, ha sido detenido presuntamente por asesinar a su mejor amigo. Sin embargo, el cantante niega dicha acusación e inculpa a un conocido empresario del medio artístico. Estaremos pendientes del desenlace de este acontecimiento. Reportó para ustedes Ana Lee Bermeo. Quiero que me escuches un momento. Tranquila, ya sé de un lugar que podemos conversar. Pero, ¿a dónde me vas a llevar? Tranquila, confía en mí. Wilmer, no me parece buena idea. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que conversar. ¿Te sientes bien? No has dicho una sola palabra en todo el camino. Es por Julián. La verdad no sé qué pensar de todo esto. Yo me hice otra idea de él. ¿Qué te pasa? Por un momento pensé que él era... ¿Que él era qué? No, no, nada. Es solo ideas que me hice. Pero qué decepción. Ven, 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 chiquita, ven. Wilmer, por favor. ¿Qué te pasa? Suéltame, suéltame. ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Vuelve! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vuelve! ¡No! Dios, hija. Estuvimos viendo las noticias. ¿En qué lío te metiste ahora? ¿De qué hablas, mamá? De todo eso, que te están relacionando con un cantante que, no sé, resultó ser borracho, asesino. ¡Qué desgracia! Yo sí decía esa vida de farándula, esa vida de ser cantante. ¡Qué desgracia! Y por cierto, ¿quién era el tipo ese que te trajo? Amigo, un amigo nada más, mamá. Sí, claro, un amigo. Mamá, papá, ha sido un día muy difícil, muy feo. Puedo ir a descansar, sí. Venga, Mercedes. Si quieres hablar.
Cuando quieras hablar, cuando quieras reír, cuando quieras llorar, ven a mí. De todo lo actuado dentro del proceso, administrando justicia en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, lo sentencio a 16 años de reclusión. Vamos, camina, avanza, avanza. Aprovecha la visita, que estamos en tiempo de visitas conyugales, o si no aprovecho yo. Es mi prima, Gil. Ya sabes el dicho, a la prima con la pierna encima. Prima, no, bella, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Me vuela? ¿Me vuela? ¿Me vuela? ¿Me vuela? No, no puede ser, no. No, no puede ser, no. No, no vuela, no. Ella no aguantó la tristeza, no sé. Mi abuela, no. No, no. No aguantó todo esto, no sé. Maldita sea. Estoy muy feliz esta noche y quiero compartir con ustedes. Juliana y yo nos... vamos a casar. No sé por qué mi hija insiste con esto. Se nota que no quiere a ese tipo. No se puede hacer nada, Mercedes. Es la decisión de ella. Hey, cantante, llegó tu abogada, hermano. Aprovecha, cántale la plena, ñaño. ¿Cuál abogada? ¿Vos no tenés abogada? Tienes abogada, hermano. Aprovecha. Oye, Cristina. ¿Tú? Doctora Cristina Jiménez, abogada. Nunca voy a poder pagar todo lo que has hecho por mí. Pero ¿sabes qué? Ahora te saco porque te saco. Ahora soy abogada. Yo sé que tú lo harías. No creo que tenga que salir de aquí. No tengo a nadie. Mi abuela, mi negro se fueron. Ya no tengo nada. José, ponle ganas. José, ¿sabes? He estado revisando tu caso. Hay muchas irregularidades. Pero yo te saco, te saco, te saco de aquí. Vas a ver, José. Ya no tengo nada, Cris. ¿Cómo que no tienes nada?
José, me tienes a mí. ¿Y le saca o no le saca? Claro, pues la madre le sacó y le llevó directo así al entierro, loco. Fausto, ya no quiero volver a cantar, ni saber nada de farándula. Ya no tengo una razón para hacerlo, ya no puedo. Por favor, muchacho, los artistas canalizan su tristeza en la música. Por eso crean esas melodías cortavenas. Eso le encanta al público. Imagínate, el artista que salió del infierno de la prisión. ¿Te fijas ese gancho? No. Yo pienso que la música tiene que ser alegre, no deprimente. Además, la música que yo hago es alegre. Y con esta tristeza que siento, ¿cómo? Te lo voy a poner de otra manera. Tú tienes un contrato conmigo por 2 meses más. Y no creo que te convenga tener una demanda ahora que acabas de salir de la cárcel. Don Fausto, usted no sería capaz de... No. Lo que quiero decir es que un gran cantante debe recuperar su gana de vivir. No me pongas en situación de obligarte, digo, a vivir, ¿de acuerdo? Mira, piénsalo. Y ya nos estamos hablando. Y con ustedes, el rey de la canción, Julián. Mi contrato se terminó con Caliente Records. Estoy segura de que tu disquera de pronto quiere contratarme. Además, tú sabes lo que valgo, ¿ah? Mira, esto es Guayaquil. Aquí no es tu fuerte. ¿Qué te pasa? Oye, cualquier punto del país es mi fuerte. O es que tú ya te estás olvidando que yo soy Aurora. No te olvides, la cantante más reconocida del país. Además, me debes una, ¿ah? O ya te olvidaste todo lo que le hiciste a José. ¿Ah? Mira, si te pones en ese plano, no te voy a ayudar. ¿Me escuchaste? Está bien. ¿Sí? Discúlpame, está bien. Mira, ¿qué tal si mejor te convenzo de otra manera? Así como, ¿te acuerdas la última vez que estábamos en el hotel? Y la pasamos espectacular. ¿Mm? De pronto, por ese lado, podamos llegar a un acuerdo. Pues claro que recuerdo. Mi vida, tenemos que hacer las maletas porque nos vamos al Coca. ¿Qué te pasa, chiquita? No, nada. El Coca dijiste. Qué chévere. Eres la estrella invitada. Tienes que estar feliz de Caliente Records. Vamos, vamos a hacer las maletas. Y además, después será nuestra boda.
estemos pensando, ¿verdad? ¿Qué gente más linda está cantándonos aquí en el Conca, queridos amigos? Y ahora tenemos el orgullo y la satisfacción de presentar a un gran artista que, si bien ha tenido una difícil situación en su vida, ahora vuelve para llenar nuestros corazones de alegría. ¡Presentamos el gran Julián! Esta va a ser una de mis últimas participaciones dentro de lo que es la música. Cantarla y disfrutarla donde quiera que esté. Para Julián. José. Nuestro José. Fausto, deja eso, oye, Wilmer, deja eso. ¿Qué pasa, oye? ¿Será cuando mates? ¿Qué haces eso? ¡Quítala! 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 ¡Era mía, Juliano! Capitán, coronel. ¡Arriba! Manos a la luca. ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Vamos! Tantas cosas, tantas dificultades, tanto tiempo perdido, José. Sí, pero creo que ahora tenemos la oportunidad de recompensar. Vale, ¿cómo quieres que haga una cosa de estas? ¿Qué estás loco? ¿Quieres que me boten del club de cine? Aguanta, flaco, aguanta, aguanta. Yo sí te dije un chance, man. Negrito, yo te llamo, loco, sí, tranquilo. No me llames, yo te llamaré, tranquilo. Vaya, vaya, vaya por ahí, vaya por ahí. Aguanta, aguanta. Ve, David, te tengo una nota súper buena, loco. Flaco, flaco. Es una producción buenísima. Mi cantante favorita. ¿Qué cantante? Yo soy pianista. Aguanta, no, espérate, flaco. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Jaime, Jaime, ¿qué fue? Mi hermano, ve que me contestas. Te tengo una nota, es una producción. Patito, es una producción para que me ayude a dirigir. Oye, flaco, aguanta. Eso era el regalo de mi mamá. Flaco, flaco. Eso era mío, loco. Además, ¿cuál es la nota? Lo que hiciera, era mío. Aguanta. Yo esa mesa pagué, loco. Déjate pendejar. No, aguanta. ¿Qué fue la plata? No, tranquilo, tranquilo. Te tengo una película, no, hermano. No quiero saber nada, loco. Produce ese millonario. Está buenísimo. Pasa, guacho, pasa, guacho. Aunque sea, págame con algo, loco. Aguanta, loco. No, este no, me heredó mi abuelito, loco. ¿Qué? Déjate. Aguanta, ve, es que sí dan por eso. Fin de año. Ven. Chamas, la luz, mierda. Llegó
de la vida. Yo sé que mi corazón te seguirá donde esté y me verás otra vez. Por siempre.